Aníbal, toma uno. ¡Acción! ¿Cómo se te puede empezar con la carrera? Pues la carrera era una cosa que teníamos ahí hace mucho. En la mente estaba hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que cuando murió Roque, Roque era una persona excepcional, y de verdad me hubiera gustado que me hubierais conocido, porque aquí en Fuenlabrada la gente mayor le conoce muchísimo. Cuando murió Roque era la oportunidad para volver a que no cayera en el olvido una persona tan importante como había sido en el instituto y como había sido dentro de la localidad de Fuenlabrada. Y siempre el deporte y la solidaridad siempre han ido unidos, ¿no? Y eso fue lo que nos dio la idea, pues, para mover al instituto y ver que se pueden hacer cosas. Con poquitas cosas que hagamos es mucho mejor que mirar para otro lado. Mira de los voluntarios. Pues bueno, la carrera en realidad en el instituto se hace gracias a vosotros. Esto la gente no se lo cree, pero es la pura realidad. La gente piensa que la carrera la organizan los profesores y no es verdad. Hay una persona que yo soy el máximo responsable y luego hay profesores que colaboran, pero si no se movilizaran esos 42 voluntarios que hemos tenido este año, la carrera sería inviable. Llevamos 2 años con la escuela de Montchal y básicamente consiste en hacemos reuniones para organizar la carrera, se consiguen intentar recaudar dinero para llevarlo como cada X objetivo. Y luego, como un mes antes, también hacemos un mercadillo solidario. Este año ha sido como un paso más allá porque también Seidu, que es el organizador de la escuela, ha hecho un concierto solidario. Porque haciendo deporte, pasándolo bien, al final pues acabas ayudando a la gente y que siempre hemos cumplido el objetivo. ¿Qué es lo que te transmite la carrera en general? Me gustaría saber. Pues yo creo que lo que más me transmite es el buen rollo que se crea en el instituto. Que sea participación en los alumnos y eso hace que todos busquemos un objetivo común, que es ayudar a alguien. Y unamos 2 cosas que a mí me gustan, que es la actividad física y poder ayudar a gente que lo necesita. Y es gracias a vosotros. Bueno, soy Ifi y voy a presentar a Carapet, que nació en Armenia. Soy Cristina y voy a presentar a Ifi. Es de España, pero sus padres son de Nigeria. Pues yo soy Carapet, voy a presentar a Cristina. Ha nacido en España. Otra creencia que hay en nuestro país es que la gente que viene de fuera viene a quitarnos algo y yo no creo que eso sea así. Pues yo soy Jess y voy a presentar a Kathleen. Nació en Caracas, Venezuela. Yo soy Ana y voy a presentaros a Nicoleta. Nació en Rumanía, pues ella es Hafsa. La gente que viene de fuera, no, a mí por lo menos, me enriquece. Conocer otras culturas, otras gentes, y esa idea que traen vosotros es importante. Porque yo creo que una sociedad multicultural nos beneficia a todos. Yo soy Sofía y os voy a presentar a Nerea. Bueno, voy a presentar a Sillán. Y yo soy Alicia y voy a presentar a Maite. A mí me gusta tener alumnos de todas las nacionalidades y de todas las razas. Y por eso estoy en la enseñanza pública, porque me gusta que haya gente de todo tipo. Pues una de mis preguntas es qué sientes al ayudar a la gente. Pues es una necesidad. Yo creo que el ser humano nacemos para convivir, para relacionarnos y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Lo que quiere ser de mayor es veterinario. Que le gustaría estudiar automoción. Le gustaría ser abogada. Le gusta hacer teatro, leer, cantar, escribir y escuchar música, entre otras cosas. De pequeña ya prefería leer a estar con la gente y jugar. ¿Y de mayor quieres ser psicóloga? Año tras año, ayudando a la gente, ¿podríamos conseguir concienciar a la gente para que ayude también? Sin lugar a dudas. De hecho, este cuarto año la carrera ha superado las 3 ediciones anteriores. ¿Y le gusta mucho hacer el deporte, hacer karate? Ama con toda su locura la física, sobre todo el examen de hoy, y le encanta comer. Estudia francés. Bonjour.
italiano, buongiorno, chino, ni hao, alemán, guten morgen, japonés, konnichiwa, e inglés, hello. Lleva en este proyecto 2 años, ya que le propusieron la oportunidad de ayudar y no pudo rechazarla. Le gusta salir mucho a la calle con sus amigas, le gustan mucho los animales, sobre todo los perros. Lo que estudia mucho también y saca muy buenas notas. Le encanta jugar al voleibol y no soporta a la gente falsa. Ahora sigue practicando el fútbol, es lo que más le gusta y es lo que siempre le relaja. Pues se siente muy feliz cuando está con sus amigos porque se lo pasa muy bien. Funky, aeróbic, natación, taekwondo. Y empezamos este proyecto juntas y, como ya ha dicho Eva, hace 2 años y nos ha cambiado y saca lo mejor de nosotras. Bueno, pues yo soy Sara y os voy a presentar a Nuria, que se llama Nuria. La hace feliz ver a las personas que para ella son importantes contentas. ¿Le gusta ver a su madre feliz? Su momento favorito fue cuando nació su hermano y lo que quiere estudiar de mayor es medicina. Su comida favorita son los filetes de pollo y en su tiempo libre le gusta salir con sus amigos y escuchar música. La hace feliz que haya personas en las que pueda confiar y que estén con ella en todo momento. Lo que la hace feliz es poder ayudar a amigas y que el consejo les sirva de algo. Lo que la alegra los días es saber que su hermana está bien, contenta y feliz. Cámara graba. Y es Dionisio Aguado. Cuarta. Cuarta. Lista. ¡Olé!